Gente, en este video vamos a empezar a jugar con la Xbox MD. Vamos a abrir la LV1, el Pro Tools, la consola digital Allen & Heath, el Dante Controller, el Globcon, una MGB, etc. Vamos a hacer unas cuantas configuraciones de esas que a mí me gustan hacer. Entonces les voy a mostrar lo que tenemos. Tenemos una computadora que está conectada directamente a mi rack de D-Live, la DM32, que vemos que tengo tarjeta Giga Ace, Waves y Dante. Tengo un switcher, tengo una Direct Out que es la MD, o sea Dante MADI, y tengo una MGB de DigiGrid. La idea de todo esto, que en este momento lo tengo conectado, pero lo voy a desconectar para empezar a mostrarle las conexiones a ustedes, es que podamos hacer unos cuantos pacheos para que ustedes puedan ver e imaginarse un poco el alcance de la Xbox MD. Yo en este momento tengo funcionando un track acá en el Pro Tools, que si vemos en la consola, vemos las señales que están entrando a ciertos canales de la consola, como yo los pacheé. Y también si voy a la Emojo LV1, vemos que tengo los canales configurados en la LV1 también. Y estoy haciendo todo, o sea, no, en este momento no tengo, si ven el rack, no tengo ningún input conectado. Todo lo estoy haciendo de forma digital. Estoy saliendo por el Pro Tools en la misma computadora. Lo estoy mandando a la Xbox vía Dante. De la Dante salgo vía VNC a la MGB. Y de ahí es donde yo estoy en la LV1 capturando estas señales. Pero también desde la Xbox por Dante estoy conectándome a mi rack, en la consola, la tarjeta Dante allá abajo, y estoy enviando los mismos canales del Pro Tools, que podrían ser tu playback, lo estoy mandando a mi consola y lo estoy manipulando con el software de la consola. Entonces voy a desconectar todo y vamos a empezar de cero. Bueno, ahí desconecté todos los cables y obviamente todo colapsó. Se fue la señal de todos lados. Bueno, voy a usar un switcher porque tengo muchas configuraciones y ya es una red. Así que necesito utilizar un switcher. En ese switcher, por ese switcher va a pasar todo. En este momento no vamos a conectar la Xbox de forma tradicional de cómo la utilizo yo, por ejemplo, en la gira de Manuel Turizo. No la vamos a conectar de esa manera, pero les dejo acá el gráfico de cómo se conectaría. También hay en mi escuela online un curso donde te enseño a configurar absolutamente todo de la forma correcta, ¿no? Ya para trabajar en audio en vivo, curso de playback. Así que si te interesa aprender a hacer eso, te lo dejo en la descripción de este video. Entonces, lo primero que vamos a conectar es la Dante, la Xbox, al switcher. Ahí di vuelta la Xbox, ¿bien? Para que veamos las conexiones. De la Xbox me voy a conectar al puerto primario para ir al switch. Con este otro cable está conectado a mi computadora, la Mac, la que están viendo en pantalla, la grabación de pantalla que estoy haciendo. Ahí ya está conectada. Y en este punto, yo ya debería ver en el Dante Controller la Xbox. Bien, solo la Xbox. ¿Por qué? Porque ya entre mi computadora y la Xbox hay una conexión directa, aunque está pasando por un switcher, obviamente. Pero son los dos equipos que yo ya tengo conectado y corriendo en mi red. En el Globcon, también lo tengo acá, pero les voy a enseñar cómo conectarse. Aunque ya apareció acá. Si no le llegara a aparecer ahí, lo que de hecho voy a cerrar y voy a abrir nuevamente el Globcon para mostrarles cómo habitualmente te puedes conectar si no te aparece en la lista de una. Bien, cuando aparece esto así, todas estas casilleras van a estar encendidas, pueden encenderlas. Ethernet, le vamos a dar a este botón y acá va a aparecer tu Xbox. Le vas a dar a Add y ahí ya la va a insertar en tu proyecto. Haciendo doble clic ya vamos a poder entrar a las configuraciones.
Antes de continuar, ya hasta acá está todo bien, ¿no? Vamos a conectar el Dante, pero de mi consola, a la red. Bien, vamos al Dante Controller. Y acá ya apareció mi Alien and Heat. Se me fue por un momento la Xbox porque la acabo de desconectar, cambié el puerto. Pero ya me apareció mi Alien and Heat. Mi Alien and Heat está en una dirección IP fija, lo cual vamos a tener que modificar si queremos hacer pacheos, suscripciones entre la Xbox y la Alien and Heat, que lo necesitamos. Pero antes déjenme mostrarles una parte importante de la Xbox, que es la configuración que van a hacer en el puerto de red. En el puerto de red, si van a usar dos computadoras y Dante en redundante, van a tener que seleccionar esta opción del 1 al 3 primario y 4 secundario. Eso va a hacer que dejemos tres puertos, que van a ser dos para computadoras, el otro puerto va a ser para el Dante primario y el cuarto puerto va a ser para el Dante el secundario. Ahí necesitamos dos switchers y toda la bola. Bien, que todo esto lo explico justamente en mi curso. Podríamos usarlo como redundante o como switcher. Pero como les dije, si van a usar dos computadoras y Dante en redundante, van a usar esta opción. Para poner una IP fija, vamos a venir a esta sección y yo lo voy a hacer porque mi consola trabaja en una IP fija. Entonces me voy a conectar para poder hacer las suscripciones. Después lo voy a quitar para poder mostrarles más configuraciones. Listo, ahora que salen las dos en rojitas es porque están en la red pero tienen otra IP. Entonces, como yo sé que estoy en una IP fija, voy a hacer esta configuración y me voy a ir a una IP fija. Listo, ya les cambié la IP y ahora podemos ver ambas interfaces. El ruteo que tenemos que hacer del Dante para usar los ears, para el modo de redundancia de la Xbox, es el siguiente. De la computadora, en este caso tengo una sola, pero sería con dos computadoras. En la computadora main, por ejemplo, que es esta de Ramiro, vamos a agarrar los primeros 32 canales y los vamos a rutear a los primeros 32 canales de nuestra Xbox. Recuerda mi tutorial de cómo, bueno, mi tip en realidad en Instagram de cómo suscribir todos los canales o de suscribirlos con la tecla Control en Mac. Bueno, entonces dejamos configurados los 32 que los mandamos a la Xbox, a los primeros 32 canales de la Xbox. Bien, y de la Xbox, bueno, acá hay computadora 1. Si tuviéramos computadora 2, lo que haríamos es los primeros 32 canales de la computadora número 2 irían a los canales del 33 al 64, ruteados de corrido. Y después, ahí tenemos de la computadora a la Xbox. Y ahora hay que ir de la Xbox a la consola, bien, para recibir los canales. Entonces deberíamos venir a la Xbox, porque la Xbox es la que va a hacer el trabajo de la redundancia. Así que venimos a la Xbox, a los canales del 1 al 32, y venimos a la Alien and Heat, en los canales del 1 al 32, y ruteamos todos los canales. Esta es la única configuración que hay que hacer en el Dante Controller, ya que la Xbox, una vez que detecta que falló la computadora principal, va a pasar a la secundaria y esos canales van a retornar por los primeros 32 que ya configuramos. Bien. Y otro dato que les comenté en el video anterior es que cuando usamos este sistema de ears, solamente tenemos 32 canales para trabajar. 32 para una computadora y 32 para las otras. Que del modo que no usemos el ears y lo usemos para hacer pacheos, como vamos a hacer después para la LV1, en ese modo sí podemos pachear 64 canales. Listo, entonces haciendo esta configuración, ya tenemos el sistema listo. Bueno, me voy a pasar a dirección de IP automática para que nos quede más fácil a todos. Y más cuando vaya a la LV1 después. Entonces voy a venir acá a esta sección de la Xbox y le voy a decir que tome la dirección IP automática, reinicio el dispositivo y me voy a cambiar nuevamente a una dirección IP automática. Listo, ya tengo la Xbox, ahora sí vemos la Alien and Heat rojita porque tiene la IP manual y yo ya me pasé a dirección automática y ya estamos en automáticos acá.
Vamos a volver al Globcom. Y en el Globcom veamos las configuraciones. Tenemos solamente una fuente en este momento. En Snapshot nada. En sincronización estamos tomando el reloj del puerto NET, que sería el Dante, a 48 kHz. Y si cambiamos estos, estaríamos cambiando la frecuencia de muestreo. Es el Clock Master. Output, todo como está. Routing, ya vamos a venir. Ears, es este la función que debemos tener encendida para que nos funcione la redundancia automática con los ears, justamente de la Xbox. Input, todo como está. Home, todo como está. Entonces en ears activado, vamos a poner la prioridad en automática. Vamos a tener acá la primera conexión de la red que va del 32 al, del 1 al 32. Y la segunda va del 32 al 64, ¿no? Son 32 canales para la primera y 32 canales para la segunda. Y acá nos está diciendo en qué rango de canales va. Listo, con esto encendido y con los ruteos que hicimos anteriormente, ya podemos venir al Pro Tools. Y en el Pro Tools obviamente debemos venir a Playback Engine. Vamos a seleccionar la Dante Virtual Soundcard. Obviamente tenemos que tener los canales pachados. ¿No? Dante Virtual Soundcard, output 1 al 16, trim. Entonces acá tengo el output 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13. Estos canales están saliendo por esos canales. Listo, entonces si yo le doy play ahora, vamos a ver en la consola que ya nos están llegando los canales. Bueno, obviamente en la consola yo también hago el pacheo, donde le digo que a esos canales están recibiendo los canales del 1 al 32 para que reciban la señal. ¿Bien? Eso ya es configuración de tu consola particular. Si vas a estar usando una LV1, vas a hacer esas configuraciones con tu LV1. Si estás en una Digica, la harás con una Digico. Si estás con una Yamaha, la harás con una Yamaha. Ese ruteo es simple. Simplemente le decís, hey, tómame para este canal de la consola, tómame el input que viene de la tarjeta Dante. Ya lo tenemos corriendo allá. Perfecto. Entonces ya estamos con el sistema de la Xbox funcionando. Voy a conectar el servidor. Listo, servidor de Waves conectado. La MGB tiene el puerto SoundGrid, que lo conectamos al switcher. Y por el otro lado tiene los puertos MADI, ¿no? Del 1 al 64 y del 65 al 128. Voy a conectar estos porque la Xbox solamente podemos trabajar hasta 64 canales, así que solamente necesito estos dos puertos, que uno es de salida y el otro es de entrada. Lo mismo tenemos acá. Acá tenemos los dos puertos MADI de salida y entrada. Bien, entonces el que viene de salida de la MGB vamos a conectarlo a la entrada y viceversa. Bueno, entonces ahí ya tenemos en la consola que está pasando por la Xbox desde mi Mac por Dante. Obviamente tengo la DVS activada en mi computadora, por eso nos está funcionando la Dante Virtual Soundcard. Y vamos a venir a la LV1. Ok, ya lo tenía pachado. Sí, perfecto. Pero bueno, tengo la MGB, tengo mi computadora y simplemente hay que hacer el pacheo. ¿Por qué? Bueno, mentira. Vamos a venir a Routing. Y en Routing, el NET es el Dante. Y el VNC son los VNC. Hay tres tipos de VNC. Esto también lo pueden usar de una manera copada. Por ejemplo, si quisieran trabajar en fibra y tirar una tirada de cable más larga, lo podrían hacer por alguno de los otros puertos VNC que se pueden usar los tres en simultáneo. Entonces yo el que estoy usando es literalmente el VNC. Entonces estoy haciendo el pacheo que ya viene, bueno, acá ya venía definido así de esta manera realmente. Del NET estoy enviando a los VNC. El canal 1 del NET, o sea el canal 1 del Dante, lo estoy mandando al canal 1 del VNC, al output. Entonces del output del VNC, perdón, este, está saliendo y está entrando a la MGB, al input, ¿bien?
Y por el cable de red está viniendo a la red, está conectándose a... Obviamente se está conectando con su servidor, con mi computadora, con los plugins, todo eso, por el protocolo de SoundGrid, y ahí es donde nosotros lo tenemos como una señal. Obviamente en la LV1 hay que hacer el pacheo. Vamos a quitar todos estos pacheos. Listo. Ahí ya no me llega más señal. Bien, en input... Ahí le digo que reciba 16 canales, que es lo máximo que estoy mandando. De hecho, ni siquiera estoy mandando todos. Pero ahí ya tenemos la señal. Ya nos está ingresando la señal a nuestra LV1 para trabajar. Fíjense que acá tengo el canal 1 perfectamente. Si me voy al Globcom y despacheo este canal y vuelvo a la LV1, ya no tengo el canal 1. ¿Bien? Es importante el pacheo también en el Globcom. En el pacheo en el Globcom... El pacheo en el Donde Controller, el pacheo en la LV1. Siempre recuerden que tienen que pachar en todos lados. En este caso, el pacheo del Dante Controller no es importante porque estamos en el protocolo de SoundGrid y MADI. En este caso no es importante, pero sí es importante porque yo lo estoy mandando a través de Pro Tools hacia el Dante de la Xbox. Entonces de ahí lo estoy sacando yo para que vaya al VNC. Y ahí lo tenemos configurado. Me parece una herramienta sumamente poderosa, esto de poder convertir entre un protocolo y el otro. Todo está manejando Dante y muchísimos equipos manejan MADI. Entonces puedes hacer interconexiones entre distintos equipos que tengas vos en tu día a día y poder trabajar y ampliar tu panorama de pacheos y de dispositivos que tengas trabajando, tanto de inputs como de outputs. Y bueno, hasta acá este video. Creo que... abarcamos gran parte de la configuración de todos estos dispositivos. Espero que te haya gustado. Si te gusta mi material, te recomiendo que me sigas en mis redes sociales. Estoy como León Sonido Virtual en Instagram, en TikTok, en Facebook. Tengo mi escuela online donde enseño muchísimas cosas de estas organizadas en cursos. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like, compartilo, comentá. Todo eso me ayuda a que podamos llegar a más personas y que la comunidad siga creciendo. No te olvides de ver mi programa Audio TV. No te olvides de ver mi programa Consultorio en Vivo, donde respondo las preguntas de ustedes, mis seguidores. Así que nos vemos en cualquiera de esos episodios. Chao.